Hola chicas, y como ya vieron, pues estuve limpiando mi refrigerador, darle una pasadita rapidita, porque la verdad pues no tenía nada, nada demandado, ya que pues hace 8 días que tuve visitas, pues no fui al tianguis, entonces sí no tenía nada, pero estaba bastante sucio. Y pues aquí vine yo al tianguis, miren, aquí es donde compro bolsitas de a 10 pesos y más adelante hay otro puesto que también venden bolsas por 10 pesos. Pues en esta ocasión solo me acompañó Fernanda porque Erika y Alexander, pues ellos se quedaron ayudándome a la limpieza de la casa. Y pues nos venimos al tianguis a comprar de todo, chicas, de todo porque en esta ocasión no tenía yo ni ajos, nada, de verdad que yo no tenía nada, nada más uno deja de ir al tianguis. Una vez y ya se vacía el refri totalmente, como lo vieron, que estaba totalmente vacío. Pero pues estaba algo cochinón, algo sucio, porque aparte pues estuvieron haciendo paletitas, hielitos y dejaban trastes con leche, con comida o se tiraban cosas y pues ya no. Miren, aquí está el otro puesto donde también dan de a 10 pesos la bolsita, pero aquí las ponen ya más tardecita. Aquí están por 2 kilos o 3 kilos, pero ya más tardecita también ponen bolsitas de a 10 pesos. Y pues en esta ocasión vi que faltaron puestos en el tianguis. Normalmente donde compro los nopales no, y no estaban, donde compro los aguacates tampoco. Entonces sí, sí nos hizo falta más puestecitos. Pero pues los de a 10 pesos, las bolsitas de a 10 que yo compro, sí estaban. Ya era un poquito tardecito, ya eran casi las 2 de la tarde, porque pues esa hora pues puede, bueno, es que nada, esa hora puede ir. Si yo llego a ir al tianguis más tarde todavía, yo ya no encuentro casi nada, porque ese tianguis se levanta temprano, a las 3 y media, 4 de la tarde ya se está levantando y pues ya prácticamente ya yo no encuentro nada. En esta ocasión, pues como les digo, estuve comprando las bolsitas de a 10 y también estuve comprando bolsitas, bolsas por kilo, así por 2 o 3 kilos. Ahorita que llegue yo a la casa les voy a estar enseñando qué fue lo que compré y qué fue lo que me traje, con mi presupuesto del día de hoy. Hola chicas, ahora sí las saludo. Bienvenidas, ¿cómo están? Yo acabo de llegar del tianguis. Ya ven que fuimos a hacer nuestras compras del tianguis. Yo la verdad vengo muy, muy acalorada porque a pesar de que no hay sol así fuerte, sí se siente el bochorno. Y pues también acabo de lavar, bueno, hace rato estaba yo lavando ropa. Vean, aquí está la ropa ya tendida. Y esta es una de las ropa que ya saqué. Bueno, que ya ni ya metí porque ya está seca. Allá están mis compras del tianguis que ahorita les voy a enseñar. Y pues la verdad me paré a apurarme lo más temprano que pude porque hoy nos vamos a una fiesta. Hoy nos invitaron a una fiesta, así que nos vamos a ir a divertir un ratito. Por eso es que fui al tianguis y por eso es que lavé ropa y traté de avanzar en el quehacer lo más rápido posible. Aunque sé que el día lunes no se trabaja. Ay. Pues yo por lo menos quiero descansar el mañana y el lunes. Pues por eso me apuré hoy a todo lo que pudimos. Porque mañana tenemos planeado hacer un tipo picnic allá abajo con los niños, mi esposo, un vecino, unos vecinos. Entonces, para pues celebrar lo del Día del Niño y también celebrarle a mi esposo su cumpleaños. Claro que sí. Entonces ahorita les enseño mis compras. Y pues les voy a enseñar mis compras. Compré 1 kilo de aguacate. Este estuvo en 30 pesos. Son aguacates medianitos. No están muy grandotes. Yo los pedí para rebanar, bueno, para la semana y unos para, pues para ahorita que vamos a comer. Pero vean, son medianitos. Entonces, pues, 1 kilo por 30 pesos. Me estuvieron dando 3 kilos de jitomate por 35 pesos. Y también ahí mismo compré 2 kilos de tomate por 25 pesos. La cebolla que fueron 15 pesos. 2 kilos, fueron 2 kilos de cebolla por 15 pesos. O sea, pero están grandísimas. Vean las cebollotas.
Y un kilo de tomate por 25 pesos. Y aquí, de esto fueron 95 pesos. Y aquí mismo me estuvieron regalando estos chayotes. Son cuatro chayotes grandes. La verdad están grandes y de buen tamaño. Me estuvieron regalando ahí. En otro lugar donde compré 10 pesos de espinaca. Este puño me lo dieron en 10 pesos. También compré esta bolsa de chiles en las bolsitas de 10 pesos igual. También estuve comprando esta bolsa de calabazas por 10 pesos. Yo le calculo que es como un kilo más o menos. Igual un kilo de poblano para chile capeado. Ese también estuvo en 10 pesos. 10 pesos la bolsa de nopales. ¿Se acuerdan que anteriormente yo la encontraba en 2x15? Ahora ya no, ahora ya está en 10 pesos. Y 10 pesos esta bolsa de zanahorias, que también yo creo que es como un kilo. Entonces, 10 pesos. También estuve comprando esta col, que la voy a ocupar en la semana. Es una col, pues sí, medianita y pesa. Esta me la dieron en 20 pesos. Y estuve comprando estos mangos para el agua, porque ya están aguaditos más que nada para el agua, por 10 pesos. Ahí casi la fruta no me gusta comprarla porque ya está como que aguadita, pasadita. Entonces había plátanos, 2 kilos por 15 pesos, pero ya estaban ya más negritos que para acá. Entonces no me iban a durar para la semana. Yo la fruta la compro en otro lado. Y también estuve comprando estas gorditas. Y chicharrón, porque ahorita voy a hacer taco placero y es lo que vamos a comer. De todas estas compras, de todo esto que yo compré, fue un total de 270 pesos. Obvio, me faltan lo que es las carnes y pues por ejemplo huevo, jamón, así para la semana. Pero pues hasta ahorita llevo 270 pesos y estas fueron mis compras del tianguis. Y pues ahorita voy a hacer, más que nada, vamos a comer para bañarnos y pues al rato irnos a la fiesta. Y ahorita va a terminar de meter también la ropa. Y pues yo ya me salí de bañar. Yo ya voy a comenzar a lo que es a maquillarme. La verdad me voy a estar llevando este suetercito porque es un cumpleaños de un señor, bueno, de un conocido de mi vecino. Cumple 60 años el señor. Entonces nos dijeron que iba a ser una comida, una fiestecita relajada. Entonces es por eso que me dijo él, pues que no nos fuéramos tan de etiqueta, por así decirlo, que nos fuéramos más o menos. Entonces yo opté por este suétercito, un pantalón de mezclilla, unas botas, y igual me voy a hacer un maquillaje sencillo, rapidito, porque pues ya el tiempo lo tenemos encima, porque esa corredera de andar para allá del tianguis y qué hacer y demás, la verdad sí es un corredero. Y pues ahorita ya saben, me voy a echar mi bloqueador, como me dijo una de ustedes, que no se echa cerca de los ojos. Entonces yo aquí les hago caso y no me voy a estar echando el bloqueador en los ojos. Aparte porque sí, sí me ardían un poquito los ojos. Entonces yo siento que era eso. Pero gracias a sus recomendaciones, pues ya, también voy aprendiendo de ustedes a poderme, pues a organizar, a maquillar y a todo lo que se necesite en el hogar. Como les digo, me voy a estar haciendo un maquillaje muy, muy sencillo. Nada más base, polvo, tantito en los ojos y labios. Y vámonos. En esta ocasión, pues nos vamos a ir en el transporte del amigo de mi esposo. Él nos va a llevar y él nos va a traer porque pues mi esposo le toca trabajar. Entonces él nos va a llevar. Él nos va a traer y pues él va a estar allá también con nosotros en la fiesta. Así que vamos a llegar sanas y salvas. Porque en esta ocasión a mi esposo le toca trabajar y pues él sale a las 2 de la mañana. Entonces ya se le hace imposible también el poder pasar por nosotros o ir a la fiesta. Entonces es por eso que pues el amigo de mi esposo nos va a estar llevando y nos va a estar trayendo. Y pues yo aquí yo ya voy con la base. Yo me voy a echar tantito polvo. Y ya, les digo que va a ser un maquillaje muy, muy sencillo. Y pues así quedé ya maquillada, algo sencillo, relajado para el evento. Y pues ya estamos en la fiesta. Aquí está Erika.
Está mi vecino, el sonidero, que es el que toca, la muchacha que la contrataron para cantar. Aquí está la fiesta, está mi vecina, con los que siempre me ven en los videos y me acompañan. Ellos para todos lados andamos para allá y para acá. Hasta eso hemos hecho muy buena amistad. Y pues próximamente se hará algo con ellos. Y pues les digo, aquí está mi vecino, que es el que toca y él fue el que nos invitó. También aquí está Fernanda, también en esta ocasión sí me acompañó Alexander, porque normalmente él no le gusta acompañarme, pero dijo, hoy sí voy. Y pues nos la pasamos bien, chicas, nos divertimos un poquito, nos llovió porque cayó una llovizna, como no tienen idea. Ahora sí que nos llovió duro, 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 pero pues ahí en el lugar en el que estábamos no nos estábamos mojando. Aquí está mi vecinito, que ya traía el ambiente bien puesto, porque la verdad la muchacha tocaba muy bien y cantaba muy, muy bien. Como les digo, fue el cumpleaños de un amigo del sonido, del muchacho, y pues cumplió 60 años, chicas. Se hizo sus 60 y su fiesta en grande con sus familiares y sus hijos. La verdad, qué dicha de poder llegar a esa edad y todavía tener las ganas para poder celebrar, bailar y compartir con toda su familia. Y pues yo lo único que les pude estar grabando, porque como les digo, fue fiesta ajena, pues no me gusta también incomodar a la gente, ni mucho menos. Y como les digo, que también estuvimos festejando el Día del Niño y a mi esposo. Hicimos lo que son chicharrones preparados, salchipulpos, congeladas, refresco, pero lo que sí me sorprendió, chicas, fue que mi vecina, la que ven ahí sentada, le mandó a comprar su pastel. La verdad, pues me sorprendió mucho, no nos lo esperábamos, porque pues no íbamos a comprar pastel, nada más íbamos a convivir así. Y pues a ella, pues ya le mandó a traer su pastelito. Yo le agradezco mucho por el gran, gran detalle que tuvo hacia mi esposo. Y pues divertirnos tanto, chicas. Esto lo hicimos el día domingo y eso fue todo lo que estuvimos haciendo prácticamente el día de semana. Nos vemos en otro videito más.